Sí, ah, que están bien enterados. Claro. Sí, mira, mi familia es predominantemente arquitecta. Mm. 80% arquitectos. Papá arquitecto excelso, capísimo, mi padre querido. Madre arquitecta, hermana menor, la Claudia arquitecta, y mi hermano menor, Ernesto, arquitecto capo también. Yeah. Y mi hermano mayor, astrofísico. Toma. Astrónomo cabezón de la puta madre. Cuando estaban en Viña se quedaban mirando el cielo. A nivel internacional, es un capo. Yeah. Un capo. Y yo, actriz. Bueno, en realidad es una familia bastante artística, pues, la arquitectura es arte también, obvio. Pero yo de chica estudié 5 años en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. ¿A qué edad entraste? Entré como a los 7, ponte tú. Fueron como 5 años, no recuerdo bien, pero no fue menor. Mm. Entre 5 y 6 años. Creo que entré como a los 7 y salí, me retiré como a los 12. Pero hubo un momento que era, y tenía pasta. O sea, me imagino, pues, para estar tan chica estudiando piano. Y además que creo que entré como por un conducto así súper... había que hacer un examen, evidentemente no, era una pendeja, una cámara chica, entonces no había que hacer ningún examen muy especial, digamos. Pero sí hubo una comisión que me... Esta cámara vilosa pasa la claro, que, que me evaluó, porque por ahí de pronto no tenía... absolutamente ningún dedo para el piano, y me decían, le decían a mi papá, no, ¿sabes qué? Mejor que su hija se vaya a jugar con las muñecas, o que se vaya a jugar el elástico, o al luche, no pierdan el tiempo. Pero cuando me ve esta profesora, esta examinadora, me ve tocar, dijo, wow, sí, tiene talento. Sí, 5 años, que no fue menor. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre fue como mi tendencia, evidentemente, pero no hacía el teatro. Ya. Bueno, era histrónica, per se, era, o sea, soy histrónica, soy súper juguetona, lúdica, pero no tuve hasta más de grande la claridad. Eso te iba a preguntar, ¿marca algo quizás?